Hola gente, cursos de YouTube, mi nombre es doctor Nincuerde 18 y estamos aquí en una nueva Video Review y estoy aquí nada más con Inferno de Transformer Power of the Primes o de Power of the Primes, clase Voyager pues Básicamente aquí vamos a ver Inferno, que esta forma en de camión de bomberos, pero no cualquier camión de bomberos, sino en nuestros camión de bomberos de los grandes que usan únicamente en los aeropuertos en caso de una emergencia y aunque también puede ser un homenaje al a Autobot Sentinel Prime pero es la edición de cada quien desde pues que aquí puede rotar también tiene su escalera articulable que puede solo para arriba pueden hacerlo de este modo también pueden rotar la cabina así y así para que pueda rotar 360 grados lo que tiene que hacer es quitar los accesorios o hacerlos de un hacerlos a un lado pero bueno uh, aunque esta es división de cada quien uh, bueno este uh, <coughs> ahora pues podemos ver de que tiene mucho detalle como accesorios tiene esas cosas que son lo, la armadura prime aunque también puede ser como se llama pues excedo como tal y otros aquí los pies uh, los cuales se conectan por medio de este servicios de aquí por ese orificio de ahí y ustedes pueden conectarlos mediante este poste que es básicamente el conector para el combiner que también puede rotar para que tuviera un tipo de pivote en el combiner y también tiene este otro poste que pueden sacarlo por aquí ahí está que ustedes pueden conectarlo también en este mismo orificio. O usarlo como arma. También tiene este Este orificio de ahí para conectar los talones. Y tiene este gran hueco aquí. También cómo se llama. Pues para el Power Master o Headmaster. Como ustedes quieran. Y es otro poste para poner lo que les plazca. Ah. Como el empaque dice que hay que ponerlos por así. Pues a mí sí me gusta más por esta parte aquí una tipo manguera para darle la personalidad al a, al modo vehículo y pues está bien lo que el compañero quiera no ah. también cuenta con estas mangueras que también son articulables para cómo se llama para que estos de de añadido más de, de que es un camino moveros muy bonita estas mangueras son del personaje de Hotspot de la línea de Cobainer Wars, al igual que este tipo, que es un episodio de de moldeado pero bueno. Viene con dos, ¿para qué se llama? Para conectarlos por medio de este poste y este orificio. Y da fecha de cañón más grande, para el modo combinado. Pero bueno. Ah, y también, pues, de este otro lado, cuenta con. Con la armadura, con digo, con el enigma que ahí se llama en la caja. Que yo creo que es el enigma de combinación porque todos están peleando los combiners. Aunque bueno, ahora que decíamos una comparativa de tamaño, pero antes, queremos ver su detalle. Para empezar, el color me gusta bastante, es muy bueno. Le queda al mismo vehículo. También tiene esas tonalidades de negro, blanco que de bomberos El plástico pues siento un poco Así Como que bueno Pero a la vez no tanto También pues tiene mucho Detalle aquí También cuenta con los cochinos stickers Como lo llaman algunos que son aquí En el logo Autobot también del otro lado También aquí del modo vehículo Y también aquí arriba Del modo robot que, ya veo que más que una de dos, yo la veo casi de homenaje a las figuras de antes, ya que en aquella época estaba acostumbrado a usar stickers que otras tonalidades, pero bueno. Y ahora vayamos a lo que sería la comparativa de tamaño. ¿Qué les parece? Ahora bien, para la comparativa de tamaño, empecemos con una figura de la misma línea, por si no les molesta, que sería. Beachcomber de clase de Legion de O Scout también tenemos este a Jazz. clase de Deluxe, también de la misma línea. Y por último tenemos aquí a. Optimus Prime Galaxy Upgrade. De Transformer Fiberton Search. Muy bonito, ¿no? Son prácticamente del mismo tamaño, más o menos. Aunque este debe ser más pequeño, debido a que es una figura. Pues. 2x1, por, por así decirlo. Pero bueno. Ahora sí, vayamos a lo que siendo la transformación. Para el es prácticamente muy, muy sencilla. De hecho, este. Es muy simple hacer una figura de esta misma línea. Este pues... para empezar, lo primero que, hay que hacer es abrir estos paneles de aquí, rotar esta parte de la escalera a la parte de abajo. Este uh, articular esta parte de aquí. Conectar este orificio. este poste con el orificio de aquí de la cabina. De esta forma. Así. Lo siguiente hay que hacer es como se llama abrir los brazos de esta forma los cuales están conectados junto a la escalera por medio de no se alcanza a ver bueno primero hay que rotar esto por medio de ese poste de ahí abajo de la escalera mediante estas pestañas que están aquí ubicadas en los hombros si las si notan pues muy bien ah, lo siguiente que, hay que hacer es bajar los brazos están conectados por medio de este orificio de aquí junto al conector y mediante esta pestaña de aquí, si se logra apreciar, sea este, uh, aquí igual de la misma manera. Lo siguiente que hace es como se llama abrir las piernas, las cuales lo siguiente que hacer es rotarlas. Bueno, primero echarlas un poco, hacer que esto no nos estorbe. Luego, esto pues hay que hablar de este tipo de aquí las piezas básicas están conectadas por medio de este orificio de aquí si se fijan bien y por medio de digo por medio de este poste y por medio de este orificio está orificio poste Ahí aquí luego con los pies poste orificio bien ah, siguiente paso este separamos esta parte de así que se fijan bien estamos conectados de este poste de aquí Está junto al muslo y se acuerda también de este edificio de ahí abajo. Si lo a apreciar, pues muy bien. Bueno, ah, luego se pues hay que presionar aquí para que no nos moleste nada. Aunque es que me ustedes así para que se vea más alta la figura, cosa que pues se beneficiaría mucho en altura, pero no en postura. No, no rima. Ah pero sin esfuerzo, sí, sí rima. Aquí igual, ah, de esta forma están en una doble bisagra, puedo deshacer fácilmente. Ahí está. Bueno, ah, siguiente paso que hay que hacer, pues básicamente formar los pies. Están aquí en una doble bisagra, lo que se separa de este modo actuarlo así para que sea una idea están conectados por medio de este ganchito que está ahí junto a esta pestaña lo que hacer es separarlo de esta forma así y luego pues conectarlo así rápidamente y bueno para la escalera pues es muy fácil lo que hacer es bajarla así y lo que hacer es conectar que este ganchito que está ahí junto a la escalera ese ganchito si se fijan bien hay que conectarla de este lado. Para hacerlo hay que rotarlo, como yo le hice. Mediante este orificio de ahí, junto a la escalera. Para que quede así. Que truene, listo. Y por último, para tener nuestro inferno si siempre transformado, lo que hay que hacer es bajar la parte del pecho así. Está por estas pestañas. estos edificios. Elevar la cabeza así. Cerramos esto, obviamente. Y ahí tenemos a inferno clase Voyager. Muy bonito, ¿no? Lo sé. No es la gran maravilla, pero es lo que se puede pedir. Aunque básicamente nadie lo pidió, pero bueno. Ustedes pueden poner los accesorios que... como les plazca. De hecho, ustedes pueden conectar aquí la... animación anime conexión aquí en los pies. dejar este, estos podcitos de aquí. Ahí está conectar las mangueras por este orificio de aquí a este igual el poste ahí con este orificio para que se haga más larga al igual aquí orificio poste conectamos repetiendo el proceso y eso es lo que puedo hacer es lógicamente poner aquí este ah, hoy no es mi día ah, conectar este poste por medio de aquí de la mano así ah, de guantes de bombero aquí igual puede repetir el proceso ah, bueno ahí está y en lo personal pues se ve bien pero yo no lo recomiendo mucho usar Este este decirlo post método ya de que para mí como que esto habla mucho lo que siendo la posibilidad y todo eso aunque si no les gusta pues pueden hacer esto un lado y simplemente conectar aquí las mangueras no, no quieren realmente no Ahí está o fácilmente lo que pueden hacer es algo que nos ofrece el instructivo que es como se llama conectamos la armadura prime o poner en algún lado es desconectar este puesto de aquí ...con este orificio de acá. De esta manera. Hacemos que encaje. Y posteriormente conectamos... ...la manguera aquí. Al igual de este lado. En que no me interrumpimos el proceso. o este orificio. Conectamos. Ahí está... Y ahí tenemos a Inferno con su armadura Prime. Muy bonito. El detalle de las mangueras. Ahí sí me gusta. El es de, ¿cómo decirlo? Como de que sí sabe hacer lo que hace. Muy experto. Apagando y si teniendo más poder porque no se dedica. Y pues bueno. Ahora veamos a una competencia de tamaño. Modo robot. Para una obra de competencia de tamaño de usar por, el mono, por el modo que tenemos pues a... Fish Comber, clase Legion, también tenemos este, uh, a Jazz, clase Deluxe, todos de la misma línea, y por último a uh, Optimus Prime, Galaxy Upgrade, clase Leader, lo sé básicamente pues aquí digamos de que Beast Conver y Jazz pues sí coinciden más o menos un poco aunque hacer un voyager, yo pienso que debe estar un poco más grande el que no único que no consigue es, es Optimus Prime porque es un clase líder bueno el masacote puede a es un clase líder automáticamente pero son básicamente casi del mismo tamaño y eso es algo que se ha perdido por los años la cómo se llama el tamaño en sí en cuanto a escalas pero Ojalá si vuelva en algún futuro próximo. Ahora, bueno, ahora mostrándoles todo esto, pues vayamos ahora sí a lo que siendo al modo combinado. Y pues, bueno, para llevarlo a modo combinado, lo primero que, hay que hacer es como se va a retirar estas partes de aquí que no nos sirven para nada todavía. Y ahora, lo que sigue, pues, bueno, antes de, de ir a modo combinado, mostrar algo de su articulación. Empezar, sus brazos giran 360 grados. Si ustedes no se preocupen, es muy normal que se pase su figura, ya que ese es su mecanismo. Podemos aquí flexionar los hombros hacia arriba. También, pues, tiene rotación aquí en la parte del brazo. Pasemos acto en el húmero. También puede este, rotar los antebrazos 360 grados. También tiene flexión aquí en el codo o antebrazo, como quieran decirle. También, pues, tiene, puede flexionar las piernas flexionar las rodillas puede rotar los muslos de grados como pueden ver también puede flexionarlo para los lados y por último puede rotar la cabeza a los lados también puede rotar de 60 grados pero si lo hacen pues pasa esto se zafa automáticamente no sé cómo y el por qué pero eso es lo de menos ahora sí Bien, al el modo combinado lo que hay que hacer prácticamente es separar las cosas que no nos sirvan, por ejemplo, la armadura prime. Y pues bueno, lo que hay que hacer aquí es conectar básicamente los brazos primero, por ejemplo, con medio de este pestaña por aquí, conecta con este orificio de aquí, al igual este poste de aquí, con este orificio de acá arriba. De esta manera, así del otro lado hacemos lo mismo: poste orificio articulamos de esta manera ahí está bien y para que quede así ah bueno aquí falta también hay que quitar aquí los paneles lo único que tiene que hacer es básicamente articular aquí las piernas para que separarlas de esta forma así Y luego de aquí, pues lo que estamos con el poste y edificio, como se si ha llevando a modo vehículo, aquí igual alargamos y conectamos de esta forma, deslizándola. Siguiente es rotamos esta parte de aquí y ahí está. También bajamos la cabeza, obviamente. Este es el primer paso con el que debemos empezar. Vamos a hacerle que abrir la, la plaqueta y luego bajar la cabeza, guardar de donde estaba. Ahí está bien. Uh, luego, pues, hay que abrir la parte de aquí atrás. Articulamos la escalera. Luego, hacer es básicamente elevar la escalera, rotarla, conectarlo el ganchito aquí con el orificio que está ahí de esta manera. Ahí está. Conectamos esta pestaña de aquí con este orificio de acá arriba así luego de eso lo que hay que hacer es cómo se llama bajar esto así Muy bien y así queda el modo torso casi completado por último la cabeza pues hay que bajar esta parte de aquí de esta forma Vamos dándolos la ingla del combiner ah, y dejamos esto así. Estoy feliz de vernos, pero bueno, ah, <coughs> chiste robado. Y pues lo que hay que hacer es como se llama separar la escalera de esta forma que se fijan aquí hay un orificio y abajo y un poste. Por último, conectamos dicho cabina. Un cachetes que están ahí de color negro no sé, si los, no sé si se fijan bien Y conectarán con Esos huecos que están ahí en el centro Junto a la cabeza Bajamos De esta forma Quitamos los paneles que nos estorban Elevamos el casco Rotamos Y ahí tenemos el torso de Infernocus Que ahí se llama el Combiner Listo Bueno en mi opinión, pues es un buen molde para empezar de Inferno para llevarlo a modo combinación. Que aunque como sé es un repintado y al ver remoldeado de Hotspot clase Voyager, por ejemplo, este es el trozo más de defensor que de algún otro combiner, se bien. Aunque, bueno, también este algo que me llama mucho la atención es que si se fijan bien aquí en la cara, enfoca. Se puede ver cofres de grietas ahí en los lados de daño de batalla, como si estuviera desfigurado o algo por el estilo. Que la a mí sí me gusta, no sé si lo revisar, pero ahí se ve. No sé si también lo tenga el defensor, aunque no creo. Pero bueno, este, pues en lo personal sí si se ve bien. También tiene stickers. Algo ah, que no me gusta mucho de este torso, pues es la falta de pintura. Se siente como que muy, muy flojo, de hecho ejemplo algo de amarillo, algunos talles en negro, así pero no. Para este. Para conectar los complementos con Biner, lo pues. Como ustedes saben, tiene cuatro compuertos. Dos para los brazos y dos para las piernas. Ubicados aquí, aquí y obviamente aquí abajo. Y pues como referencia, pues aquí yo tengo a... Uh, Ahí está, de esta forma para conectar el complemento pues aquí tenemos este en la conexión con que conecta pues aquí en esta parte de del motorso Lo que usted simplemente es esto. figura está, está muy floja, ¿por qué no gente nunca la compró? Lo he de esta forma, ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. No sé quiénes son los que conforman a este combiner. Pero si me dicen, por favor, dejármelo en los comentarios. Y ustedes pueden prácticamente poner aquí el enigma de combinación y el arma. Por si no tienen dónde hacerlo. Pero bueno. Ahora, sí, dicho esto, vayamos al veredicto final. Ahora, como veredicto final, ¿yo recomiendo esta figura? Bueno, aquí tengo que hacer una aclaración. Si no tuviste al molde de hotspot, pues esta básicamente puede ser una segunda opción. Aunque si, sí, bueno, pues, o si de control lo tienes, pero prefieres más este molde, pues también puedes comprarlo si tú quieres. Como dije es un repintado y remodelado de Onslaught y Hotspot y también pues de Pyramagna básicamente una figura de repollo a repollo a repollo porque es lo que es uh, y bueno este pues también viene con muchos cosas que, como dije son las mangueras y la armadura Prime que como dije aquí puedes ponerle tú un Power Master por ejemplo que tengo a Micronus para ponerlo aquí fácilmente y ahí puedo estar más OP o si no, pues tú fácilmente puedes ponerle como se llama a la armadura como arma bueno ah también ves como es una figura de la línea de Prime War Trilogy, no pueden faltar las tarjetas de colección. Por ejemplo aquí tenemos esta, que está muy detallada y todo. Lo sé. Por otro también tenemos aquí al Prime que lo eligió, que aquí podemos ver que se trata de Quintus Inferno, el cual dice utilizar minicos para apagar incendios. Es lo que dice básicamente la descripción de la tarjeta del Prime Master. También, dejando esto a un lado, también tenemos la caja. Que básicamente es una maravilla. Solamente miren ese fondo, papá. En serio. Por esta y una razón, esta es la que tiene que comprar y conservar las cajas. Porque en serio, estas cosas valen mucho la pena. Sí o sí. Ahí podemos ver cómo se llama el, la figura. Ahí los primes figurados, lo que es de la Matrix, aquí el render de inferno, el nombre de la línea, no se llama, el nombre de las clases, el nombre del autobot, este aquí el logo de Generation, el render de Transformer, cómo se llama, que dice que es mayores de 8 años, el logo de Hasbro, aquí el render de acá arriba, que dice elija tu Prime, porque básicamente es el eslogan de la línea aquí tengo foto render pero es del combiner que se llama infernocus uh -huh. también hay que ver el render de la línea el render de digo el logo de generation <coughs> y aquí lo que puedo hacer ¿cómo se llama con las figuras digo con la figura en sí <coughs> ahí te voy a ver el nombre algo de su descripción que dice cómo hará el uso del poder de los Prime este intrépido Bombero Autobot, así es, es un Bombero, no por nada el modo alterno También hay que ver el render de Inferno Su armadura Prime, que son básicamente Los pies, aunque algo curioso es que estos pies Son diferentes, ya de que pues, básicamente es la, la Primera opción, pues bien los pies Que tiene son los pies de Volcanicus Ya apenas me di cuenta de eso Ahí tenemos el Autobot Enigma, que yo digo que es el enigma de combinación Modo alterno que te fueron 22 pasos, nada de importante por aquí, ni por por acá, este, bueno, el precio Este, lo que dice, las figuras permite sentir por separado y Y este es el nuestro prime de Solus Prime, que dice forjador de armas. También tenemos a Quintus Prime, que es el que anuncia la tarjeta que se llama sembrador de Vida. Y Megatronus Prime, Guerrero Oscuro. Bueno, Megatronus. <coughs> me, me dejé llevar. Y bien, esto es básicamente lo que hace la... La caja en sí de la figura. <coughs> Esta figura en sí. Es una figura que yo vi por ahí en un CR, aunque no lo crean. Pero como no la encontré otra vez, pues decidí comprarla por internet. Así es. La compré básicamente en BigFactoystore.com. Te la dejaré en la descripción. Y pues también este... Es este, una figura que yo en serio bastante recomiendo si es que les gusta el personaje y también se si les gusta cómo se ve esta versión. Yo le doy un 7 de 10, muy merecido. Vale mucho la pena y en serio, es una figura que no pueden perder potencia si es que está sujeta a posibilidad. Bueno, yo me retiro por pues, tranquilo. Mi nombre es Dr. t 18 Este, uh, Dale like, comenta, comparte y suscríbete a este canal. Hasta la próxima.